pasó una nueva Breeders' Cup, la número 39 en la historia del evento. La tercera que el Hipódromo de San Isidro transmite desde el lugar de los hechos, aquí desde Quilmes, en esta versión 2022. Antes de hacer este balance, nuevamente agradecer a quienes hicieron posible que el Hipódromo de San Isidro esté cubriendo las alternativas o haya cubierto las alternativas de esta Breeders' Cup 2022 aquí en Quilmes. Muy especialmente al presidente del Jockey Club, Juan Mariano Villar Urquiza, al presidente de Comisión de Carrera, Juan de la Cruz Ramallo, y después, como decimos siempre, a quienes nos ayudan, quienes nos aportan y quienes colaboran para poder realizar esta travesía. Principalmente, Estudaras Pozo de Luna y Estud RDI, ellos hicieron posible que el Hipódromo de San Isidro esté acá. Pero también tenemos que nombrar a la gente del Estudaras Las Monjitas, Estudaras Firmamento, Estudaras San Benito, Estud Don Valentino, el Estud Doña Pancha, el Estud Aras El Ángel de Venecia, Estud Aras La Quebrada, Estud Aras La Providencia, Estud Aras Don Nico y el Estud El Quintón Lobos. Todos ellos de una manera u otra hicieron posible esta Breeders' Cup 2022 a través del Hipódromo de San Isidro. Corrió Bárbaro Ibar, nuevamente cuarto en una carrera que era durísima. Corrió como una leona, Blue Stripe, y es la responsable de esta afonía. La gritamos con el alma. No alcanzó, fue segunda en una carrera memorable que seguramente siempre vamos a recordar con alegría, con satisfacción, pero sí, con un dejo de amargura por haber quedado realmente muy, pero muy cerca de la hazaña. Y Flyline, coronando una fiesta mágica, era el caballo al que veníamos a ver, era el caballo que la afición americana necesitaba y que hoy ganó como se tiene que ganar una carrera de caballos, consagrándose y tocando el cielo con las manos. Hasta acá, esta cobertura de la Breeders' Cup, el Hipódromo de San Isidro se va a quedar un par de días más aquí en Estados Unidos, seguramente visitando Aras, visitando las ventas y llevándoles, como siempre, lo mejor de la emoción del deporte más hermoso del mundo, las carreras de caballos.